El país de la gente libre, o tierra de los Thai, como se puede traducir la palabra tailandés. La monarquía en Tailandia tiene sus orígenes desde el año 1238. Durante la Revolución de Siam, en 1932, se pasó de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. La figura del rey siempre ha sido considerada de carácter semidivino. El rey Rama IX siempre fue reverenciado y muy querido por sus súbditos. Tras 70 años en el trono, era considerado como el alma de la nación. Tailandia tiene reglas muy estrictas sobre las críticas a la monarquía. Una persona puede pagar hasta 15 años de prisión por injurias a la corona tailandesa. 105 personas han sido encarceladas por violar esta norma en los últimos 3 años. La dinastía reinante es la Chakri. Tras el fallecimiento del rey Rama IX, es su hijo, que con 64 años se convierte en el monarca de mayor edad en acceder al trono, bajo el nombre de Rama X. El actual rey ha estado casado 3 veces. Su heredero es el príncipe Dipang Khon. El nuevo rey no goza de la gran popularidad de su padre. Con carácter extravagante, y pasando mucho tiempo fuera de Tailandia, especialmente en Alemania. Tailandia tiene un carácter único. En Bangkok se puede ver la fotografía del rey en los centros comerciales, la calle, los hoteles. Al ver las imágenes de la manera como se reverencia al rey, puede ser impactante para la cultura occidental y contrasta con la modernidad de la Tailandia actual. El rey ha sido noticia recientemente, pues tras la pandemia se refugió en Alemania con sus esposas e hijos. La última consorte real es una mujer militar y bien preparada. Se casaron 4 días antes de la entronización. Después de un tiempo se supo que le fueron retirados sus títulos reales y militares. La ceremonia de entronización costó 31 millones de dólares. La etiqueta tailandesa es bastante estricta, con cuestiones de edad y de jerarquía. Si una persona joven pasa enfrente de unas personas mayores, y estas personas están de pie, los jóvenes deben hacer una pequeña reverencia al momento de pasar justo enfrente de estas dos personas. Si las dos personas están sentadas, los jóvenes deberán pasar arrodillados enfrente de estas dos personas.